Hola, bienvenidos a Radio Topic, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a Mar de Ladrones, Sea of Thieves. Vamos a ir directamente al juego y vamos a ver un poco lo que nos ofrece el Mar de Ladrones, que cada vez que añaden contenido, me da la sensación que cada vez se parece más un MMO, es cosa mía. Lo que no sé es qué he hecho con las... ¿cómo se saca el arma, tío? ¿Cómo se saca el puto arma? ¿Y dónde? Vale, podemos jugar al 1, al 2, como todos los shooters. Sí, ves. Creo que he dejado el arma en algún sitio. Dale al 1 y al 2. Vale, vale. ¿Sí? Venga. Sí, pero nos entramos a nuestro barco. Claro, mira. Vamos, no he llegado. Es una movida que... La primera vez he llegado, pero esta vez... vale. Acabo de cargar una bala de cañón. Vale. ¿Qué? Salimos. igual hay que elevar anclas primero. Quizás. No, yo no quiero. Yo quiero arrastrarlo todo. A ver. Ven, échame una mano, anda. ¿Dónde estás? Pues intentando levantar el puto ancla. Es que era más fácil coger un bergantín, si te lo dije cuando fuimos a ver lo de los barcos. Pero no, tú querías un barco grande. Pues míranos ahora los dos como idiotas. Me inspira confianza. Igual bajamos, ¿no? Las velas, igual hay que izarlas. Oye, pero tengo que hacerlo yo todo. O sea, yo estoy manejando el timón, me deja tú algo. ¡Arr! Marineros de agua dulce. ¿Dónde está? No, que eso es alta mar. Alta mar. Establecer la longitud de la vela. Venga, máximo, a todo lo que máximo, da. Venga, a todo. Claro, a toda vela. ¡Un arpón! Sí, es el arpón. Se puede usar tanto para atacar animales, como para coger cosas que encuentres en el mar, como para darle a algo y girar bruscamente el barco, como si fuera Batmóvil. ¡Párate, barco! ¡Párate, barco! Gira, gira, gira todo a babor. Bueno, podemos ir... Creo que sí. Se va parando solo, que es un barco, ¿sabes? Echamos el ancla. Ahí, echa el ancla, echa el ancla. ¿No? Perfecto. Ahora ahí la has dado. El ancla tiene sentido. Ese barco que está... ese barco no nos va a matar en el primer segundo, ¿verdad? ¿Girará por aquí? Tiene pinta de que está girando, ¿no? Estamos aquí quietos, esperando a ver si nos... A ver si el barco viene a matarnos, ¿no dices? ¿Le pego con el arpón? No le pegues. ¿Por qué le vas a pegar a un barco que... O sea, si no sabemos jugar a esto. ¿Por qué tu primera acción a todos los desconocidos es atacarle? Esa persona que está ahí encima. Hola, Drake. Hola, Tengo una bala de cañón, ¿eh? Pero no te pongas... No te calientes, que eso es un galeón. Vale, vale. Me voy a la isla. Venga, vamos. ¡Ey, marineros! Ay. ¿Recuerdas aquellos años cuando...? ¡Qué viejos momentos! Ese día... Pica. En el que perdiste tus zapatillas y te compraste unas chanclas de mierda. Las Valquirias. ¿Qué estamos en Apocalipsis Now? Esto cuatro personas tiene que ser muy divertido, Y tres. Uy, hay unos barriles ahí, puedes capturarlos con el... Ya, claro. Sabes dónde estoy, ¿no? Pues claro, nunca estás en lo que donde tienes que estar. ¡Tierra! ¡A babor!
Ahora, dudas, ¿eh? ¿A dónde es Babor? No, no, Babor es izquierda. Ah, sí, pues lo he dicho por decir. Y una serpiente ¡Fapa! También. ¡Fapa! Y un cerdete aquí, mira. Mira cómo... Uy. O sea, he matado un cerdete y me ha dado carne. ¡Cojones! ¡Un esqueleto con un barril de puta pólvora! ¡Corre! Y así conoceréis el día en el que casi matáis al Capitán Drake Random. ¡Vámonos, vámonos! ¡Bum! No sé qué has hecho, tío, pero es pura maldad. Esa la propongo ahí. Y yo propongo esto. Y tú propones otra y nos peleamos. Y te mato. Ah, mira, y ahora votamos. Venga. Pero sabes que somos voto por la tuya. Vale. Si tú ahora le das a votar por la tuya, ahí está. Bueno, ¡ojo! Perfecto. Un viaje de carga de reputación patética. Así como nombre. Perfecto. Rubino. ¿Quieres? 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 Buena Furio. ¿Serpiente? 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 ¿No estoy? ¿Serpiente? ¿Sí estoy? ¿No serpiente. Estoy? ¿No estoy? ¿Serpiente? ¿Qué es serpiente? ¿No estoy? ¿No estoy? Esto, por repetición, ¿sabes? 2 minutos así y empezaríais a partir ese culo. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Me ha esquivado la bala? ¿Se ha agachado? ¡Se ha agachado! ¡Se ha agachado! ¡Se ha esquivado una bala a la serpiente! ¿Me estás tomando el pelo? Llevas una... ¡Joder, macho! Mira qué bien. Mira. ¿Puedes ver el stream? Sí. Mira qué bien. ¿Estás enganchado a las hierbas? No, no, es la puta caja con las plantas. Aquí es la caja con plantas. Vale, vale, perfecto. Entonces, el no Pupas. Absolutamente. Le llamaban el Pupas. A ti te dan una puta caja de Estrella Galicia. Y a mí putas plantas de plástico, me serán de plástico. ¡Ja, ja! Sí eran de plástico. Igual se nos ha ido de las manos. Igual has dado a la pared. Pero da igual, pero esto rebota, que es agua, ¿vale? O sea, ¿qué que... papo, hemos vuelto a inundar el barco. Es que de puta madre. Mucho mejor, pues así ya tenemos agua en el barco. A ver, no, tenemos que ir a... A ver, un momento, a ver. Tenemos que ir a... Espérate, voy a ir al mapa y tú me lees lo que pone ahí, ¿vale? Pam, pam, para, pam, pam, para, param. Esto va despacito, ¿eh? Sí, sí. Deberíamos haber cogido el barco más pequeño, más manejable para dos putas personas. Quizás. Y hubiéramos ido más rápido. Quizás tengas razón. Sí, no podíamos entrar en batallas navales, pero aparte de eso... Y que este barco está tirando hacia nosotros. Uh-huh. Es un barco... Amigo. ¿Lleno de esqueletos que me acaban de disparar? Sí, sí, puede ser. Tira para adelante. Igual que nos hundimos. Igual se piran. Igual. Igual. Igual nos hundimos. Vaya, igual parece que nos vamos a tomar por culo. ¿Un qué? ¿Por qué viene un tiburón? Mira. ¿He visto esto? Sí. Venga, yo llevo las botellas. Tiene mucha, muy bien verdad. Hecho el agua, ¿eh? Sí, yo tengo la teoría, lo he dicho alguna vez, que tengo la teoría de que alguien hizo agua y a partir de ahí hicieron el juego. Hicieron muchos juegos, ¿no? Hicieron el Assassin's Creed, o sea, la parte de piratas, ¿no? Del Assassin's Creed. Ah, por la... A donde la mermaid, ¿no? Sí. O sea, la sirena. Porque por lo que sea, nos ha dado por decir, en vez de mar de ladrones, Sea of Thieves y Mermaid. Mermaid. Sirena, hostias. Os recuerdo, gente, que os podéis suscribir gratuitamente con el Twitch Prime, ¿vale? Y sin ser gratuitamente, sin el Twitch Prime también hay suscripciones, ¿vale? Parece que la gente se vuelve muy loca. Y después que tenéis merchandising de Random aquí, Topic abajo. Aparece ahí. Me da que pensar en este juego. Qué chulo, ¿eh? Es que realmente... Es que es si realmente tiene
tiene sentido, ¿no? Un juego continuado, más allá de la gracia de hacer unas misiones y tal. Veo que cada vez le mete más contenido, que eso está guay. Pero no sé. ¿Sabes? Porque normalmente siempre hay como una progresión de personaje y tal. Esto hablando de los MMOs, ¿no? Siempre hay una progresión de personaje, algo que te incita, ¿no?, a mejorar, a evolucionar, a... Y aquí es como una especie de punto medio entre MMO y roguelike, no sé si me explico. Bueno, con barco esto pasa tan cerca de la arena, deberían callarse, pero... ¿Y cómo se repara? Porque yo sé echar agua. Pero reparar. Aquí hay un agujero. Aquí hay un agujero. Vale, yo tengo un agujero tapado. Y otro. Okay. Cojo un poco de agua y la saco. Sí, es esa de enfrente. Vale. Un poquito más a la izquierda, porque te desvías. Pero sí es esa. Igual nos cargamos el barco si hacemos esto, ¿eh? Sí. Uy. Ya está, ¿no? Vale. ¿Hay que llevar algo de aquí o lo llevamos encima? Es que no es lo que no sé. Formaje blanco y pollo con penacho negro. Es que de verdad tienes la memoria para decorar la cabeza, tío. Pero ¿y de dónde cogemos los pollos? Pero yo creo que en la isla habrá pollos, ¿no? ¿Pollos? Pues no sé, a otra isla, vamos a otra isla cercana. Algo salvaje, algo selvático. Venga. Conduce tú. Conduce tú, tripula tú. Conduce tú. Arranca la mochillo. Y bueno, ahora que nos quedan 15 minutillos aquí, tus primeras impresiones, va. Mientras vamos a por los pollos. Yo me lo he pasado. ¿Qué te parece? Me lo he pasado muy bien. Sí, pero sabes que eso nosotros pero... también nos da una pelota y unas pipas y en el parque también lo pasamos bien. Que sí. Tampoco. No, yo diría que está divertido. Tiene ese punto. Tiene ese punto bastante interesante, ¿eh? Que como nuevo jugador te toca igual un poco las pelotas, pero que una vez le vas pillando el truco a las mecánicas del juego, agradeces que creo que, sí, que es que no haya un tutorial. Y de hecho nos hemos quejado. Tutorial. Un tutorial. Es que tiene que haber. O sea, pero, tiene que haber un tutorial. Pero, tiene que ser más amable a la hora de entrar al jugador. Sí, a mí y cuesta poco entrar, pero ¿por qué tiene que costar? Quiero decir. Ya, pero que me ha parecido. A otros juegos la aproximación hubiera sido muy distinta. Hubiera sido, te pones un tutorial y te tiras las tres primeras horas haciendo misiones, explicándote para qué sirve cada cosa. Y aquí es, bueno. No, es el espíritu antiguo de los juegos, que es, no hay tutorial. Sí, hombre, pero un mensajito a la izquierda, cuando sabes el típico mensajito a la izquierda, cuando ves que no estás haciendo algo y te pone a la izquierda, recuerda que para hacer esto, dale a este botón. No, a mí, estoy de acuerdo, podría haber sido así, pero como no ha sido así, creo que la forma de entender los juegos... Otra totalmente distinta. Y me parece bien. Sí, sí, no, por supuesto. Pero sí que es cierto que sin la ayuda absolutamente de nadie, las primeras partidas estás perdido. No sabes hacer la mitad de las cosas. Yo te soy sincero. Ni dónde entregar nada, ni dónde hacer nada. Si no estamos en directo o si no estaría jugando contigo, al de media hora hubiera quitado el juego porque no me enteraba de nada. Claro, que es que a eso me refería yo. O sea, tal cual, ¿eh? Igual en esta isla... Igual no hay ningún sitio donde parar. Igual no es una isla y es un peñasco del mal. Yo creo que el juego es muy divertido, creo que el juego tiene muchísimas cosas entretenidas. Creo que es un juego... ¿Qué ha pasado? Hostia, la ola. Sí, creo sí. Que... Me he quedado, me digo, nos hundimos. Creo que el juego tiene un montón de cosas divertidas, es entretenido, visualmente muy agradecido, la verdad. Creo que lo de la iniciarte dentro del juego, creo que es, desde mi punto de vista, para algunos jugadores sea muy divertido, para otros creo que es una barrera
un poco absurda, porque hay muchas maneras amables de hacerlo sin que el jugador se raye y se pide, ¿no? Porque se pierde, porque no se entera de nada. Uh-huh. Ah, pero entonces pues no juegue. Es que esa es la historia, que igual por eso hay mucha gente que no juega. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de... Después, a la hora del tema jugable, el tema de estar mucho tiempo jugando a este juego, no sé hasta qué punto es muy divertido más allá de partidas esporádicas, ¿no? De, pues vamos a hacer una noche de esta, venga, hoy también vamos a darle al Mar de Ladrones, ¿no? Vamos a darle un poquito. Venga, ¿qué hacemos? No me apetece jugar al LOL, pero vamos a hacer un Mar de Ladrones. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que no es un juego de sí. Me lo paso, ni es un MMO, no. Por ejemplo, ni es... No, ni es un Destiny tampoco, ni es un... Tampoco, es como un punto medio extraño, en lleno huecos, ¿no? Como de, en vez de echarme un Overwatch... Vamos a echarnos unas risas, ni siquiera, ¿no? Yo creo que es más ocioso. Overwatch tiene ese punto de competitivo. Sí, sí, me refiero que ocupa el lugar de esas partidas, de esas dos o tres partidas sueltas a ese juego. Sí. No por también, el tema de que sea Overwatch. También hay un modo arena, que no lo hemos probado, que... Y entiendo que es combates de barcos, ¿no? Combates marítimos. Sí. Que puede estar chulo y puede ser divertido. Pero esto, que es el rollo... Coge un barco, no... O sea, uno te tiene que decir por dónde tienes que ir y búscate la puta vida. A la aventura, a ver qué pasa. Me parece que es un puntazo. Vamos a esto, vamos de frente. O quitamos adiós, tira el puto. No puedo girar. Bueno, y así es como terminamos la historia con el puto barco. ¡Yuhu! Estamos aquí, amigos. Nadie nos esperaba, pero estábamos, hemos llegado. ¿Quiénes sois? Al abordaje de una isla. Bien, qué buen tiempo hace. Ey, pues sí. ¿Quién lleva el timón? Nadie, pero oye, una cosa, Geek. Ahora que estás ahí, que estamos cara a cara. Entonces, ¿qué? Es un buen juego para pasar el rato, entretenido, sí. Y que... Pero que a mí me da la sensación de que es un juego más para pagar dentro del Game Pass que no para comprarlo. Sí, ¿no te da esa sensación a ti? Es tenerlo... ¿No? Es dentro del Game Pass que tienes, es el de, bueno, pues cuando no tengo nada que jugar me meto aquí, ¿no? O quedo con colegas y ya está. Más que el Game Pass, cuando cueste 9,9, un poco... Claro, dependerá del catálogo, ¿no? Pero ahora mismo a 4 euros... Vamos a hacer una cosa. Para terminar a lo grande. ¿Ves ese volcán? Dale. Que recordad una cosa, que igualmente, si el catálogo es suficientemente bueno, una cuota de 10 euros, si al menos sacan una novedad decente... Al mes está pagadísimo. Sí, sí. Yo no como veo, lo veo, no veo. Yo mira que soy muy reticente a pagar estas cosas. No veo el volcán. A la derecha un poquito. Un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más a la derecha. Así acaban las grandes historias. Compañero. The Sea of Thieves. ¿Vale? Un juego muy divertido y entretenido que recomendamos que todos lo probéis ahora mismo. Si tenéis el Game Pass por 1 euro o 3 euros y pico, ¿vale? Probadlo porque es muy divertido. Vais a echar una risa totalmente en español. Y nada, diversión. ¡Volcán! ¡Cómemelos! Y nosotros vamos a acabar como merecemos, en el fondo del mar. ¡Bien! Mira mi personaje. Gente, hasta luego. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos a la tarde o a la noche o todos los días en YouTube. Un abrazo muy fuerte. No olvidéis de suscribiros. Y nada, lo dicho. Primeras impresiones de Mar de Ladrones. Hasta luego, gente. Adiós. ¡Oh, Dios!